Hola, bienvenidos a Signo de Esperanza. Yo soy Micaela Marino. Este programa está organizado por la Pastoral de la Fundación Estudios Superiores Dr. Plácido Marín. Y como ya sabemos, el programa busca crear un puente entre gente que quiere ayudar y gente que necesita ser ayudada. Hoy nos acompaña la Fundación Residuca y nos va a contar un poco qué es lo que hacen. Vamos a compartir esta charla con ustedes. Carla, tengo 23 años, soy del colegio, egresada del colegio Sabio en el año 2005. ¿Y ahora qué estás haciendo? Estoy trabajando en el hospital de Boulogne, soy técnica radióloga. Me llamo Lara Trejo, tengo 19 años, ahora trabajo, estudio en la noche. María Velázquez, me llamo, trabajo en Residuca acá con los chicos. Y estoy estudiando segundo año de profesorado. Yo me llamo Juan López y me egresé en el 2008 en El Sabio. Tengo 20 años. ¿Estás trabajando? Sí, estoy trabajando. Trabajo en Burger King hace 2 años y 2 meses. Les doy una pasantía que estamos reciclando para no nadar en plástico, nademos y vamos nadando en agua. Mucha gente y veo que está esperando el resto, de qué les da, de qué no se les da. Pocas mujeres piensan en estudiar, piensan que se tienen que casar y quedarse en la casa con sus hijos. Yo pienso en estudiar y que me voy a quedar algún día con mis hijos en la casa cuando vuelva a trabajar. Y que voy a tener lo mío y yo voy a buscar dar educación para después el día adelante, como yo le digo a los chicos, yo ahora reciclo para no nadar en plástico, yo voy a educar para que mis hijos tengan un futuro mejor y un país mejor. Cuando hacía pasantías, cosas así, más o menos ya ibas agarrando un poco de ritmo de laburo, entonces ya era como bien. Cuando vine acá era como que ya, digamos, en ese sentido ya estaba un poco preparado, digamos. Por ahí no entendía antes, ¿viste? Pero ahora que estás con un laburo te entendés cómo son las cosas. Y... O sea, fue como mi primer trabajo, a pesar de hacer una pasantía, también ahí cumplíamos horario. Como que te ayuda a ser más responsable, tener conciencia y no entrar de cero después en el área laboral. Me preparó desde que para yo saber cómo ir a una entrevista en un trabajo, poder conseguir el trabajo. También es como para demostrar que uno cuando quiere puede, no, no se tiene que encerrar en su mundo también, ¿no? o en donde vive. Algunas veces que uno también se siente inferior, ¿no? Y creo que no tiene que ser así. Uno cuando quiere y verdaderamente quiere, puede. Es una cuestión de animarse y tener bien fuertes las convicciones y lo que uno quiere. Es mi primer trabajo este, el primer trabajo que tengo en blanco. Anteriormente pasé por Residuca y hice pasantías en muchos lados. Por ahí aprendes algunas cosas que ponele, la aprendes de diferentes formas, pero yo qué sé, cosas que también ahora, compañerismo, cómo manejarte con un jefe o... Yo siempre fui muy responsable y siempre lo que me sentía yo era comprometido con la empresa, o sea... Siempre con respeto y dando el ejemplo para que ellos me respeten a mí
no solo porque yo soy encargado, sino porque cumplo mi labor de encargado, digamos. También tenés el espacio estudio. También el año ese que yo estaba, fue el primero, iba hacia las pasantías, me ayudaba en el tema de compromiso y todo esto, pero también me comprometía con el estudio lo mismo. Porque si vos no trabajás, hoy en día no vivís. Y si no estudias, hoy en día no trabajás. Estoy como, no sé cómo decir, orgullosa de mí. Y orgullosa de la gente que me ayudó, que me dio la mano, que me agarró de la mano y me llevó para adelante. Y bueno, y hay muchas personas que por ahí no tienen la posibilidad, como nosotros lo tuvimos, de tener o personas que se preocupen porque uno estudia. Hay que buscarlo. Yo creo que todo lo que tengo lo busqué y la peleé. Entonces, lo mismo digo a los chicos, no hay que quedarse con lo que le da la villa. Hay que buscar más allá porque allá afuera hay otro mundo. Seguimos con nuestra programación de Signos de Esperanza. Hoy nos acompañan Luis, Carola, Marina y Franco de la Fundación Residuca y nos van a comentar un poco quiénes son, qué es lo que hace la Fundación. No sé quién quiere empezar a contarnos. Bueno, empiezo yo. ¿Quiénes son? Empecemos entonces. Somos la Fundación Residuca, es una organización que tiene como misión acompañar a chicos de colegios con índices de deserción escolar elevados para que terminen sus estudios secundarios, acompañarlos a que tengan las herramientas suficientes como para insertarse exitosamente en un primer empleo y todo eso a través de el cuidado ambiental y la promoción del cuidado del medio ambiente. ¿Cómo es? Bien, ¿cómo hacen? ¿Cómo los incentivan a los chicos? Bueno, primero de todo hacemos acuerdos con los colegios y los chicos son los que eligen entrar en el programa. Se los convoca a los chicos de los dos últimos años del secundario, ellos son de quinto año del secundario actual, están en el primer nivel de programa y después para los chicos del último año de colegio está el segundo nivel de programa. Y bueno, ellos eligen entrar al programa, no hay selección, y una vez que entran en el programa, sí tienen que cumplir con las pautas y las condiciones, los derechos y obligaciones que el programa implica. O sea, por voluntad propia de los chicos. Exacto, ellos se anotan y eligen entrar. ¿Desde qué año empezó esta fundación? En el año 2003, estamos desde el año 2003 en distintos colegios de la zona. Actualmente estamos en 5 escuelas y hay 150, 180 chicos inscriptos en todos los programas, no solamente en este, porque hay más programas. Vos, Carla, fuiste fundadora, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió la idea de hacer esto? Bueno, realmente el grupo de personas que empezamos con la fundación siempre estuvimos con el convencimiento de que la educación es la herramienta que te inserte y que te permite transitar y crecer como persona, es la que te permite conseguir un buen empleo, es la mejor herramienta que los adultos le podemos dar a nuestros hijos o a nuestros jóvenes. Y por eso es que luchamos, por eso es que fuimos armando estos programas que buscan la concientización de la importancia de la educación y la inserción exitosa en un buen empleo. ¿Ustedes también se ocupan de posicionarlos en diferentes empleos?
Sí, antes que eso, los chicos reciben a través del programa, reciben un acompañamiento personalizado en la educación, o sea, para que tengan sus materias al día, van voluntarios de distintas áreas a un espacio que se llama espacio de estudio, donde los chicos aprenden técnicas de estudio, aprenden a organizar sus tareas y aprenden cuando tienen alguna materia más complicada con alguien que los ayuda en alguna que otra materia, ¿no? Claro. y además, bueno, en el programa tienen otra área que es de capacitación, en donde reciben capacitación. ¿Quieres contarle vos, Marina? ¿Sí? Contanos un poco cómo es tu experiencia, cómo los ayudan ustedes. Las capacitaciones, primero estuvimos de desarrollo personal, uh-huh. Y ahora estamos en la capacitación de medio ambiente. Uh-huh. La del desarrollo personal, perdón que te interrumpa, es lo que comentaba ella, que los ayuda con las materias hasta darlo la sandía. No. ¿Cómo es? Contanos un poco. Contanos. O sea, está el espacio de estudio, es el que te referías vos. Le ayudar a los alumnos con las materias. Sí, sí. Uh-huh. Y el desarrollo personal son otras actividades más allá del estudio y todo eso. Van psicólogos, ponle, sociales. ¿No? Ponle asistente social o psicóloga. Van, y hacemos juegos o charlamos de cosas o cuentan un cuento y analizamos eso. Claro. El objetivo de ese espacio es el autoconocimiento, el buen desarrollo de los vínculos, el aprender a comunicarse. Uh-huh. Todo eso se da en la primera etapa del año y ahora en la segunda etapa es más intensivo en concientización y conocimiento del cuidado del medio ambiente, porque para el mes que viene, ahora a fin de año, los chicos con todas estas capacitaciones, ellos pasan a ser líderes ambientales en la comunidad y van a ir a colegios de la zona a explicar sobre la importancia del cuidado ambiental. Entonces ahora están recibiendo capacitación en medio ambiente, con chicos de la UBA, o sea, alumnos de ciencias ambientales de la UBA, están dando este programa de... son tipo cursos. Es un curso de capacitación. Es un bloque de 8 capacitación, entre 8 y 10 capacitaciones que... conseguimos este año un convenio con alumnos de Ciencias Ambientales de la UBA que se ofrecieron a venir y a ellos llevar adelante el módulo, gente que realmente sabe, claro. Del tema, porque obviamente no es lo mismo escucharlo. Profesionales, sí. Sí, uh-huh. Exacto. Claro. ¿Y ustedes por qué decidieron entrar a este programa? ¿Cómo, o sea, qué les llama la atención? A la fundación yo la conocía de mi hermana que iba antes. Sabía cómo se trataba, de que le pagaban a un incentivo y algo me interesaba porque ya conocía eso y después vinieron ellos a un día a la escuela a explicarnos cómo era el tema y me interesó, aparte de dar un incentivo y vas aprendiendo cosas con los espacios de estudio que avisaron y me interesó y después me gustó con el transcurso del tiempo, estuvo bueno, bastante bueno eso. Los ayuda mucho al colegio y para un futuro proyectarse. Sí, es una experiencia que tenés para el trabajo ahora. Claro. Yo quiero recalcar que los chicos que eligen estar en el programa lo hacen totalmente a contraturno escolar. Ellos destinan al programa 4 tardes, ¿sí? Más o menos 4 tardes, tres tardes de la semana a este programa, o sea que la carga horaria y la dedicación que le vuelcan a esto es muy importante y eso sumado al colegio, o sea, ellos van adquiriendo un fuerte compromiso con su capacitación personal, con su crecimiento y bueno, una vez transitado por el programa, son chicos que tienen un norte y saben que tienen que lo que significa el esforzarse por lograr sus objetivos. Claro. Y ya ir metiéndose en la cultura del trabajo también, ¿no? Exacto, ellos saben bastante. Cumplir un horario, saben
usar su uniforme para las tareas que tienen que realizar, van y tienen que tratar con los supervisores, o sea, tienen un montón de pautas que van siguiendo y van aprendiendo. Y una última pregunta antes de irnos al bloque. ¿Más o menos qué edades tratan? ¿Es general o tiene un límite? Nosotros trabajamos con los últimos 2 años del secundario, por lo cual los chicos tienen... Sí. Porque la idea es cuando los chicos estén, digamos, ya que vayan a salir dentro de poco a enfrentarse con el mundo, digamos, con la realidad propiamente dicha, se empieza a trabajar ya desde 2 años. Desde los últimos 2. Otro tratamiento. Sí, empezar antes tal vez no sé cuánto impactaría realmente en la salida, porque sería mucho más lejana de los chicos del colegio. Bueno, ahora nos vamos a ir un bloque y después seguimos comentando qué es lo que necesitan y demás. En el origen de todo hombre y por tanto en toda paternidad y maternidad humana está presente Dios Creador. Por eso, los esposos deben acoger al niño que les nace como hijo no solo suyo, sino también de Dios, que ama por sí mismo. Bueno, seguimos en el segundo bloque de Signos de Esperanza. Ahora Luis nos iba a contar un poco cómo es esto de la campaña del primer nivel. Sí. Bueno, la campaña que llevan adelante los chicos del primer nivel del programa que llevamos adelante en los colegios, la llevamos adelante en los supermercados Coto de Zona Norte. Uh-huh. Y la campaña tiene, digamos, un doble objetivo, que es por un lado es el objetivo ambiental, que nosotros le proveemos a la comunidad, a las comunidades de San Isidro y de Vicente López, puntos donde uno puede ir y dejar los envases vacíos que uno consume en su casa, es el plástico PET de cualquier botella de gaseosa o de agua mineral, y que uno ahí pueda empezar a reducir toda la basura que uno manda a los rellenos sanitarios todos los meses. Entonces, es el primer objetivo ambiental. Y después el otro objetivo que tiene es darles un espacio a los chicos para que ellos lleven adelante sus prácticas en el primer nivel, que es esto que hablaba Carola anteriormente, de tener una primera aproximación a lo que es un trabajo, tener que llegar a un lugar, cumplir un horario, firmar entrada y salida, tener que tener un supervisor, tener que uno escribir las tareas que lleva a cabo, registrar todo eso. Es permitir a los chicos tener esos pequeños aprendizajes para después poder insertarse mejor en el mundo laboral. ¿Y cómo es? Además, los chicos también tienen que hablar con los vecinos que se acercan, tienen que explicar la campaña, repartir esos volantes que les mostramos. O sea, tienen para difundirlo. Claro. Cuenten un poquito qué hacen. Hacemos encuestas preguntándole a la gente si conoce la fundación o si traen botellas, o si le gustaría que se implemente la separación de basura en otros países, como en otros países acá. Y también si le gustaría recibir información sobre la fundación, le damos los volantes para que se informen y puedan colaborar con la fundación. ¿Y qué responde? ¿La gente está enterada de esto? ¿Lo hace? La mayoría sí, porque son gente que está rodeada de ahí, pero hay otras que no. Y por eso le explicamos cómo es la fundación y todo eso, para que traigan botellas y colaboren, y así podemos ayudar con la fundación. Y después también ordenan el lugar, ¿no? Separamos las botellas por color, y la de cristal y las de color y la de otros plásticos, en diferentes bolsones, hasta que se vengan a llevar. Porque cuando vamos están todas las botellas juntas. Claro. Todo sucio, y ellos ordenan el lugar. Y... Sí, por lo general los vecinos vienen y dejan las botellas sin aplastar, entonces lo que hacen los chicos es aplastarlas para eso, reducir el volumen, que es como parte de un concepto así como ambiental, de reducir el volumen de la basura, así se gasta
llega hasta el punto de pensar que se gaste menos combustible en el transporte del material que después se va a reciclar. Ah, claro, está bueno. ¿Y después con el plástico qué se hace? A ver, contale. ¿Camperas? ¿Camperas? Sí. Sí. Los bolsones mismos. La persona que los compra los procesa, hacen como unas escamas, los lavan, hacen todo el proceso y quedan como unas escamas y eso lo exportan y se hace la fibra de poliéster. Se pueden hacer nuevos, digamos, nuevos envases, dice diferentes productos de plástico PET, incluso que es lo que decía Marina, que es como el ejemplo que más usamos nosotros para impactar a la gente, que se hace la fibra de poliéster. Así que cualquiera que esté mirando el programa y esté usando un buzo polar, una impermeable, probablemente esté usando una botella que se tomó hace un par de años. Claro, qué increíble. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo es el tema cuando el segundo programa que ustedes hacen con los chicos para insertarse en el ámbito laboral? Uh-huh. ¿Reciben ayuda de empresas? Cuéntenos un poco más de eso. Sí, nosotros, una vez que los chicos transitan la primera parte del programa y termina ahora en noviembre, termina como todo el proceso y algunos siguen haciendo el trabajo en los supermercados durante el periodo de verano, pues obviamente la gente sigue llevando y en verano es cuando más se consume gaseosas y bebidas. Se arranca el segundo nivel también en mayo del año y los chicos ahí reciben 3 meses de capacitación para la inserción laboral, que ahí nosotros trabajamos con empresas, que nosotros tenemos armado un programa, digamos el programa de capacitación ya está armado y convocamos siempre a voluntarios de diferentes empresas a que vengan a llevar adelante este programa. Asimismo, como hacemos con el medio ambiente, con estudiantes de la UBA de Ciencias Ambientales, que venga un experto a explicarles a los chicos sobre temas de cómo armar un CV, cómo presentarse una entrevista, atención al cliente. Temas tal vez más técnicos de atención al cliente, de ventas, de seguridad y higiene en el trabajo. Una experiencia laboral, digamos. Sí, pero en papel. Y la idea es que después de tener esos 3 meses de capacitación, nosotros tratamos de ubicar a los chicos siempre en organizaciones sociales o empresas para que tengan, digamos, una experiencia concreta de lo que les puede llegar a tocar el año siguiente, que es cuando salen realmente al mundo del trabajo. Claro, porque uno de nuestros pilares o nuestras ideas fundamentales es que se aprende a través de la experiencia. Entonces, así como reciben capacitación teórica en cuidado ambiental y compromiso ambiental, después tenemos la aplicación práctica de lo que están aprendiendo. Y lo mismo con respecto al trabajo, o sea, reciben su capacitación, pero también buscamos que los chicos puedan tener una experiencia práctica de todo lo que han ido aprendiendo durante este tiempo. Salen bastante afilados para el tema del trabajo, entonces. Claro, ya salen. Sí, de hecho, en años anteriores, muchos chicos que han hecho prácticas en otras empresas, después la empresa los toma en efectivos. No siempre, y no es obligación para la empresa, pero como quedan muy contentos y satisfechos con la experiencia, con la capacitación que tienen los chicos, muchas veces ocurre eso. Sí, además en ese punto les damos siempre la libertad a los chicos. Digamos, los chicos hacen una práctica en una empresa y después, si la empresa los quiere contratar, la decisión es de ellos. Digamos. No, nosotros queremos que durante estos 2 años ellos generen herramientas como para el día de mañana, cuando se hagan una práctica y tal vez les ofrezcan, bueno, mira, ¿querés quedarte estable acá? Efectivo. El chico se pueda decidir y diga, no, quiero estudiar o quiero trabajar en otro lugar. Claro. Sí, también tenemos otros programas, hablando, me hizo acordar que Luis dijo, hay un programa de acompañamiento y de becas para estudios terciarios, o sea, los chicos que habiendo terminado su secundario quieren continuar con un estudio terciario, tenemos un programa para eso y hay chicos de todas las escuelas que ya han estudiado, que se han recibido, por ejemplo, radiología, maestra, gastronomía, enfermería. Claro. Mirá qué bien. Sí. Bueno, y en pocas líneas, ¿qué es lo que necesita Residuca? Bueno, sobre todo, lo que veníamos diciendo, acompañamiento en las campañas,
para la campaña de voluntarios. Sí, más que nada. Y las empresas, sí, ¿no? Y, sí. Y las empresas de la zona norte que estén de alguna manera interesadas en, y comprometidas con la comunidad y con estos jóvenes que buscan un futuro mejor y que están apostando a su futuro, bueno, que las empresas abran sus puertas para que estos chicos puedan hacer, claro, su práctica. Bueno, ojalá les sirva la difusión y les agradecemos mucho por su visita. No, muchísimas gracias por este espacio. Realmente estamos muy agradecidos por eso. Así que bueno, nos vemos en la próxima programación. Esto es todo de Sin Esperanzas. Bueno, hasta luego. Recién nos acompañaron Carola, Luis, Franco y Marina de la Fundación Residuca. Y como nos comentaban, para toda la gente que quiera ayudar, puede acercar sus envases vacíos a los supermercados Coto en todo Zona Norte y en Nordelta a los discos. Y bueno, esto es todo por hoy de Signos de Esperanza. Nos vemos en el próximo programa.